parece que estaba así. Arranco así, gente. Hola, hola a todos, ¿cómo van? Gran saludo del pueblo de YouTube. Estás jugando la selección campeona del mundo. La gente está por momentos en silencio. A veces canta, a veces esto parece mágico. Esto parece el teatro de color. No se aguanta más, viejo. La gente está apagada. No entiende que la selección viene a festejar el campeonato del mundo, gente. Mucho huesito, mucho DJ, mucho raperito, pero acá falta un poco de conurbano. Acá falta la gente que verdaderamente va a la cancha. El futbolero argentino que no pudo sacar la entrada, que no la pudo pagar. Pero acá falta un poco de clamor popular. Yo quiero que la selección argentina, que todos los medios internacionales se lleven una imagen, la selección y la hinchada argentina del Mundial fue premiada a la mejor hinchada del mundo. Y no lo estamos demostrando, gente, ¿entiende que no lo estamos demostrando? Pon esta foto, Archie, poné la foto del pibito con el celular, están todos con la selfie, están todos queriendo hacer sacar una fotito. Basta, viejo, no se aguanta más, miren el partido, usted, no veo uno en cuero, no hay uno en cuero, viejo. No canta, ¿dónde está el futbolero? Las canciones duran 2 minutos. Acá falta el futbolero, es el teatro Maipo, viejo. Miren, parece que esas puertas cerradas, ¿eh? Estoy indignado. Teníamos que dar una imagen al mundo, con una hinchada que cante, que ahora se levantan un poquito, yo entiendo, que la familia. Pero acá falta un poco de clamor popular. Lo quiero decir, ¿eh? Insisto, mucho bocito, mucho a los pies de la TAM los bancos, a Tomás y a Tobías y a Matías los bancos, mucho porque me parecieron muy buenos pibes, humildes, hoy estuve con ellos en la previa. Pero, escuchen esto, no pasa nada. Están todos con el teléfono, viejo. No los enfoco porque no quiero tener problemas de derecho, pero si haces un paneo. ¿Entiendes que está jugando la selección argentina? ¿Está jugando Messi? ¿Está jugando De Paul? ¿Está jugando el Diego Martínez? ¡No pasa nada! ¡Falta clamor popular! ¡Acá falta el verdadero futbolero! Sinceramente estoy indignado, gente. Yo quería que esto sea un hervidero, que sea una olla a presión, que esté la gente gritando todo el día ¡Messi! ¡Messi! ¡Que canten la canción de muchachos! ¡Que canten Vamos Vamos Argentina! ¡Que nos salte su inglés! Pero sinceramente, no sé dónde está la gente. ¿O a qué vino la gente? Estoy caliente con la gente. Con el pueblo, no sé si es el pueblo. No sé si es el pueblo. No sé si es el pueblo. Porque están todos en silencio. El verdadero futbolero, que va a las canchas los domingos, entiende. Y saben que en un partido complicado, como frente a Panamá, el uruguayo, el árbitro, ni siquiera nos da un penal de regalo. No sé, capaz que lo cobran ahora, en los últimos minutos del partido, pero el uruguayo no te quiso cobrar nada. Dale, si hubo 2 penales que eran cobrables, para que Messi pueda hacer un gol más y pueda subir el récord. No te cobran penal, la gente lo alienta. Yo entiendo que las entradas estaban caras, que no todo el mundo tuvo acceso. Está jugando Argentina, yo no puedo creer que la gente no canta, viejo. La gente está planchada. ¿A qué vino? Así que muchos de los que están acá viendo después van a ver el video y se van a enojar conmigo, van a decir que soy mala leche. Ahora aplauden un poquito. Pero me sorprendió, gente. Hacer un video, un instructivo de ahora en más para todos los partidos de las eliminatorias que juega la selección argentina. Hay que hacer un instructivo para enseñarles a los que vengan a la cancha cómo se procede. ¿Cómo se procede? Estoy grabando para el canal del mundo. Sí, señor, con la gente apagada. ¿Qué pasa con la gente? No hay uno que esté en cuero. Yo de Cadena 3, ¿cómo ves? De Rosario, escuchame. ¿Cómo se hubiese vivido este partido en la cancha de Newell's o en la cancha de Central? Explotaban todos. Pero falta.
falta la gente que va a la cancha, ¿no? Es otro público, no quiero ser yo, es otro público, el valor de las entradas, con la gente se va a venir el gol de Messi, acuérdate que es jugador, pero date vuelta, no te voy a cuidar. Bueno, lo dejo, los colegas de Cadena 3, va a haber un tiro libre para Messi, me voy a ver, no voy a hacer lo que están haciendo todos con el telefonito, estoy indignado, Messi. Abrazo grande para todos.